¿Qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy vamos a preparar un delicioso helado de yogur. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser una taza de crema ácida. Esta es la crema que utilizamos para los tacos o las tostadas, pero también pueden utilizar crema para batir o media crema. Yo a mi crema le he agregado un chorrito de leche solo para hacerla un poquito más líquida y que me sea mucho más fácil el poder batirla. Así que vamos a batirla muy bien y después vamos a agregarle aproximadamente 4 o 5 cucharadas de azúcar glas. Las vamos a ir agregando poco a poco. Así que vamos a ir poniéndolas de una en una. Pero bueno, yo estoy agregando aproximadamente un cuarto de taza de azúcar glas. Pueden utilizar azúcar regular si no tienen azúcar glas. Una vez que ya esté perfectamente bien integrada la azúcar con la crema, yo voy a medir mi yogur natural que tengo en este molde que tenemos aquí. Pueden utilizar la marca que ustedes quieran. Así que una vez que hemos medido, yo voy a agregar el yogur a la mezcla con la crema y el azúcar y vamos a comenzar a batir. Una vez que ya los ingredientes se hayan integrado perfectamente, yo voy a vaciar mi mezcla a la máquina para helado. Aquí tenemos entonces nuestra mezcla. Vamos a poner la tapa de la máquina y yo voy a dejar aquí por aproximadamente unos 40 minutos después de que la encendamos. Pasados los 40 minutos, esta es la consistencia que tiene nuestro helado. La verdad es que está muy cremosito, está muy dulcecito, está muy suave, está delicioso. Así que yo voy a llevar a refrigerar mi helado por aproximadamente unos 30 o 40 minutos, solo para que tenga mejor consistencia. Después lo vamos a servir. Pues ya he sacado mi helado del congelador. Ahora sí está perfecto. Yo ya lo he servido en esta canastita de galleta. Y la verdad, les repito, está delicioso. Les recomiendo este helado. Yo voy a decorar ahora con un poquito de chocolate líquido, pero la decoración depende de ustedes, de cómo les guste el helado. Así que vamos a ponerle un poquito de chocolate y después voy a ponerle también un par de estas galletitas que están muy ricas y también voy a espolvorearlo con un poquito de grageas de colores, pero les repito, la decoración es a su gusto. Espero que esta receta les haya gustado, que se la preparen a sus peques, les va a encantar y pueden utilizar el yogur en el sabor que ustedes quieran. Yo utilicé yogur natural, pero pueden utilizar de fresa, de piña, de durazno, de mango, el que ustedes quieran. No olviden compartir este video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. ¿Quieres conocerme un poquito más? Te invito para que te suscribas a mi canal de Lupita Luna. Es un canal donde no cocinamos, pero que estaré compartiendo contigo algunos vlogs y paseos. Abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que nos visites y si te gusta el canal, te suscribas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.